La manzanilla es un vino generoso de carácter varietal. Es un caldo de gran finura y color pajizo muy pálido. Se caracteriza por ser muy aromático, de fragancia penetrante y punzante. Es seco y ligero, de sabor muy delicado y poco ácido al paladar, con reminiscencia final algo amarga y un suave toque de salinidad que le aportan las brisas del Atlántico. Se produce mediante crianza biológica bajo levadura en flor durante todo el año y exclusivamente en algunas bodegas enclavadas en Sanlúcar de Barrameda. El vino Manzanilla de Sanlúcar está amparado por la antigua denominación de origen Jerez, Jerez Cherry y Manzanilla de Sanlúcar, que controla el correspondiente consejo regulador. El vino ha sido el más importante recurso económico de Sanlúcar a través de la historia. Ya durante la Baja Edad Media, finales del siglo XV y principios del XVI, la base de la actividad mercantil de la villa se centraba en la exportación de vino. En el siglo XVIII, la agricultura y especialmente el viñedo sigue siendo la actividad económica más destacada de la población sanluqueña junto al comercio. En las últimas décadas de este siglo ilustrado, cuando nace la manzanilla, la vitivinicultura continúa siendo la más importante riqueza de la localidad. Existen numerosos hallazgos arqueológicos que documentan la actividad vinícola en estas tierras, principalmente ánforas binarias y lagares que nos hablan del origen del cultivo de las viñas y la elaboración de vinos en el litoral gaditano y onubense, los cuales se remontan a unos 3.000 años de antigüedad. Algunos de los más interesantes testimonios sobre el consumo de vinos en Al-Ándalus han quedado perpetuados en los numerosos versos legados por la poesía hispanoárabe. Bebiendo el delicioso vino de la boca o cortando la rosa del pudor, nos abrazamos como se abrazan los ramos encima del arroyo. Había copas de vino fresco y nos servía de copero el aquilón. Sanlúcar se distingue por su paisaje abierto de perfiles suaves y ondulados. Sus suelos más característicos son las albarizas, barros y arenas. El factor físico que más decisivamente influye en la singular identidad de la manzanilla es el clima sanluqueño y más concretamente el microclima establecido en algunas de sus bodegas de crianza, el cual incide también en la regeneración constante del velo de flor y en las principales particularidades de este vino. En la crianza de la manzanilla es fundamental el especial clima de Sanlúcar que deriva de su situación geográfica, donde confluye el océano Atlántico que baña Sanlúcar por el sur y el río Guadalquivir por el oeste, en cuya orilla se extienden las marismas que se enfrentan en la otra orilla al Parque Nacional de Doñana. Las labores de la viña se desarrollan durante todo su ciclo anual. Si se pone una viña nueva entre agosto y septiembre, se realizarán faenas previas de abonado, estercolado y desfonde, que habrá descansado tres o más años antes de recibir el plantío. A continuación, entre enero y febrero, se procede a la plantación de las riparias, cuya faena se realiza manualmente mediante la pata de cabra, a una profundidad de 60 centímetros para que las raíces penetren en las zonas más húmedas de la tierra albariza. En agosto se efectúan los injertos, hasta el momento en que se produzca la brotación del injerto, hasta el mes de marzo del año siguiente, la viña nueva será sometida a las tareas propias de mantenimiento del terreno. Ya en septiembre, cuando la uva alcanza el óptimo grado de madurez, se procede a vendimiar. No se puede determinar un día exacto para el inicio de esta última faena vitícola, puesto que esta depende de las condiciones climáticas.
Antiguamente, la uva recién cortada se recogía en unas tinetas de madera de forma troncopiramidal invertida que se cargaban a la espalda del vendimiador, así como las tradicionales canastas de varilla de olivo, las cuales tenían una capacidad de 25 kilos cada una. En la actualidad, la uva suele depositarse en espuertas de goma que luego se vacían en el camión que ha de llevarlas al lagar. Cuando la uva llega a la bodega de fermentación, se pesa en una gran báscula, utilizándose también el refractómetro, que calcula los grados de alcohol que tiene el fruto en ese momento. El proceso de vinificación de la manzanilla conlleva una serie de etapas cuyas tareas son realizadas por trabajadores especializados que en la zona se denominan arrumbadores, los cuales se encargan de realizar los trasiegos de los vinos, las corridas de escala, el montaje de las botas en las andanas, así como otros trabajos propios de la bodega. Antes de ser embotellada, todos los caldos extraídos de las soleras se almacenan en una serie de depósitos al objeto de homogeneizar las posibles diferencias cualitativas que puedan haberse establecido en cada bota. Por último, la manzanilla pasa a los modernos trenes de embotellado, procediéndose aquí al llenado, taponado y etiquetado, quedando las botellas totalmente preparadas para su salida al mercado. La actual botella negra, denominada jerezana, que se utiliza de forma estandarizada para la comercialización de la manzanilla, se distingue por ser un recipiente de vidrio de color negro opaco que evita la proyección de la luz sobre el vino para no acentuar su color, cuyo cuerpo tiene forma cilíndrica presentando hombro semiesférico. Durante el siglo XIX y principios del XX, la manzanilla era consumida preferentemente en las tabernas, ventas, tabancos y colmaos. Las más tradicionales, tabernas o tascas, principales centros de consumo manzanillero, presentan una serie de particularidades y componentes fundamentales que conforman sus señas de identidad. El mobiliario está constituido por sencillas mesas de madera y sillas de tijera. Casi todos estos establecimientos se encuentran decorados con carteles, fotografías y otros objetos de filiación taurina o flamenca. Por otra parte, la manzanilla como producto natural de Sanlúcar se ha utilizado desde antiguo en su cocina más tradicional, especialmente los populares guisos marineros, como por ejemplo el rape al pan frito, cazón a la marinera o corvina en salsa. Desde la antigüedad clásica, el vino ha estado asociado a todas las conmemoraciones festivas. La Feria de la Manzanilla de Sanlúcar tuvo su origen en la Velada de la Divina Pastora, que comenzó a celebrarse en 1948 de forma anual en el mes de mayo, al calor de salida procesional de la Virgen de la Divina Pastora. La actual Feria de la Manzanilla se inició más tarde, en 1972, pero sus antecedentes se remontan a fechas anteriores, conectando la manzanilla con las más antiguas ferias andaluzas. La manzanilla y Sanlúcar de Barrameda van cogidos de la mano. Ese vino aromado por la proximidad del mar se manzanilla lentamente en las sombrías bodegas. Es la desembocadura del río Guadalquivir. Las brisas atlánticas y la finura climática los que dan origen a este caldo único. La manzanilla, un vino con identidad propia que nace en las tierras sanluqueñas.